Director de la Compromisos importantes logró establecer el alcalde distrital Alfonso El Hash en su encuentro con el general Henry Armando Sanabria Celi de la Dirección General de la Policía Nacional. Esos requerimientos que le presentó el alcalde de Barranca Bermeja al director nacional de la policía fueron confirmados como compromisos adquiridos por el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Muchas gracias al director de la policía, al general Sanabria, porque con esta reunión hemos podido tener la intervención de un grupo especializado que vamos a tener en Barranca Bermeja en los próximos días para enfrentar los temas de homicidio, el fortalecimiento del talento humano y enfrentar las ollas y toda la situación que hay alrededor del microtráfico. Muchísimas gracias, general. Le agradezco mucho por esta reunión al senador Gustavo Moreno, a nuestro subsecretario de Seguridad Ciudadana. Luego, señor alcalde, haremos presencia en la ciudad de Barranca Bermeja en los próximos días con un equipo especial de la Policía Nacional, respecto de contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad y convivencia en esa zona. Compromisos como enviar un grupo especializado contra el homicidio del microtráfico Unipol, que se instalará en los próximos días para ingresar a los barrios y enfrentar a las bandas criminales en la ciudad, aumentar los policías en los cuadrantes y hacer retenes constantes en puntos estratégicos, así como la lucha frontal de la policía contra el microtráfico y las ollas que alimentan la delincuencia de Barranca Bermeja. Bueno, gracias a esa articulación y la gestión que se ha hecho por parte de la Alcaldía Municipal a través de una reunión que se tuvo con el director general de la Policía Nacional, mi general Sanabria, se va a apoyar a esta unidad con un grupo operativo que está encargado de realizar diferentes actividades en la jurisdicción para afectar las diferentes actividades delincuenciales que se realizan en esta jurisdicción, así como hay un grupo denominado Unipol, que es una unidad nacional de intervención policial, la que va a apoyar Barranca Bermeja en la realización de los diferentes planes, trae un componente de policía judicial también que va a realizar parte investigativa, se van a realizar allanamientos, incrementar todas estas acciones en contra de la delincuencia que hay aquí en Barranca Bermeja. Se espera que en las próximas semanas el general Sanabria visite Barranca Bermeja entregando resultados frente a la lucha frontal contra el microtráfico en la ciudad.